Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Bueno, vámonos con otro capítulo de la radionovela El Desaparecido, pero antes que nada quisiera saludar a todas las personas y felicitarles por a las personas que vienen en la Unión Americana por ser el Thanksgiving o Día de Dar Gracias. Hoy jueves 25 es Día de Dar Gracias. Mucha gente tiene que dar gracias por muchos motivos. Aunque no sea de Día de Dar Gracias, en cualquier parte del mundo hay que dar gracias por lo que tenemos, porque no sabemos muchas veces lo que tenemos hasta que lo perdemos. Bueno, a todas las personas que residen en los 50 estados o en cualquier otra parte y están acostumbrados, feliz día del pavo, del chompipe, del turkey o el famoso Thanksgiving. Saludos a todas las personas que lo celebran y bueno, celébrenlo de la mejor manera con los seres queridos. Y bueno, es un día más, una fecha más, un día muy importante para estar con la familia. Bueno, vámonos a otro capítulo de la radionovela El Desaparecido, traída por Rosario Gutiérrez y su servidor. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Desapareció! ¡Vuelve el desaparecido desde esta tierra norteña! Creen que ya se había ido y vuelve por fin. Bandido de la Sierra del Huajuco en una nueva etapa de aventuras apasionantes, violentas, sensacionales y audaces. Nueva época llena de emociones con El Ojo de Vidrio, El Desaparecido. Ya vamos llegando. Ya vamos llegando a la salida del túnel. ¿Quién viene atrás de mí? Yo. Pero ya no puedo. Me faltan las fuerzas. Tienes que poder, ingeniero. Tienes que poder. Te dije que esto iba a ser para ver si uno de veras tenía fuerzas. Esto iba a acabar con las fuerzas de cualquiera. ¿Y quién viene detrás de ti? ¿Cómo quedamos? Atrás de mí viene el loco y luego el campeón. Te lo pregunto para ver cómo andan tus pensamientos. Para ver si... ¿Estás pensando bien? Porque con la falta de oxígeno, pues hay pelados que se destruyen a la chaveta. Sí. Y esto de irse arrastrando en medio de la oscuridad por un túnel donde apenas cabe el cuerpo y el movimiento de los dedos para escapar, pues es para matar a cualquiera. Matar. Esa palabrita. Si no nos matan a la salida de este agujero, pues nos hubieran matado ayer dentro de la cárcel. Y tantos años haciendo este camino para que luego nos falle, como no debe ser. ¿Estás escuchando? Tenemos que salir. Espérate, Porfirio. Pero ya no puedo. Ingeniero, hombre, no la friegues. Tienes que poder. Si tú no sigues, taponas todo y nos quedamos aquí, hombre. No, Porfirio. Tú puedes escapar. Tú solo sí puedes. ¿Por qué vas arrastrándote como guía? Cállate. Los que vienen atrás de ti no pensarán igual. Según tus cálculos, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto? Pues según las brazadas o codazos que hemos dado, pues ya estamos muy cerca. Creo que calculaste mal, ingeniero. No. Lo que pasa es que nos tocó llovido el suelo y humedad acá abajo. Estamos por abajo de los cimientos del edificio. La salida está apenas disimulada a unos pocos metros más, creo. Pues con más razón, no te me vas a rajar, licenciado. Digo, ingeniero, hombre. Métele duro, dale duro, échale ganas. Estoy sudando a lo bestia. Todos. Los cuatro, pero nos pelamos los cuatro o ninguno. Ancines Porfirio Cadena.
Derecho y seguro. ¿Cómo vas de los codos? No, pues ya se me desgarraron. Voy empujándome con los huesos pelones. Ay, se me peló la carne. A mí también. Pero todo esto es bueno para estar libres. Mira. Ahí está la salida. Ahí está. Porfirio, escapa tú. Yo ya no puedo. ¿Qué dices? Si tú te detienes, no pueden pasar ni el campeón ni el loco que vienen arrastrándose detrás de ti. Pero tú vas adelante. No le hace. Yo iré a este túnel para escapar de la cárcel. Pero estoy débil por tanto golpe que me dieron los custodios. Cállate, ingeniero. Tienes que hacerlo. Los que vienen atrás esperan que avancemos. Pero... Ya no puedo. Según tus cálculos, ¿cuánto nos falta? Pues según las brazadas o codazos que hemos dado dentro de aquí, pues ya estamos muy cerca. Creo que calculates mal, hombre. No. Lo que pasa es que nos tocó llover el suelo. Hay humedad acá abajo. Eso nos resbalamos y el esfuerzo es doble. Tenemos que llegar antes que se den cuenta en la dirección del penal. Sí, estamos por abajo de los cimientos del edificio. Ya estamos por debajo de la calle, ¿no? Es posible. Si mis cálculos no fallan, ya nos faltan unos pocos metros. 2 o 3. La salida está bien disimulada. No la hayan tapado los cuicos al confundirla con un pozo cualquiera. Tiene una capa como la... Como de 1 metro de grueso a manera de tapa. Uh-huh. Pero es tierra suave, ya removida. Bueno, ¿y por qué ya estando ustedes, tú y el campeón y el loco, con el túnel hecho? Digo, ¿por qué nos escaparon? No, nos faltaba el complemento de la escapatoria cuando tú llegaste. Una huida no termina aquí. Faltan muchas cosas. Y hacerlo con tanto esfuerzo para que te vuelvan a echar la mano al día siguiente. Al siguiente día, pues no. Sí. La fuga siempre es por etapas. El plan y la ejecución con la salida del edificio penal. Y luego, pues, ¿pa' dónde ir? ¿Cómo y cuándo? Por eso muchos fracasan. Porque creen que con salir del bote ya están libres. ¿Qué va? La etapa final es la más importante. La libertad, cuando uno la ha experimentado, ya no la quiere soltar nunca. ¿Estás escuchando? Bueno, pues, las radionovelas, pues, de si falta poco, menos te me vas a rajar, ingeniero. Estoy sudando a lo bestia. Todos, los cuatro, pero pues no hay de otra. Siento que me falta el oxígeno. Hombre, son nervios, estás muy fatigado. Y eso fue por la golpiza que te pusieron allá adentro los custodios y celadores el otro día. Ay, a ver si puedo seguir. Me siento muy débil. Tienes que poder, ingeniero. Métele duro. Y óyeme una cosa. O nos fugamos los cuatro, o ninguno. Ancines Porfirio Cadena. Derecho y seguro en todo. ¿Cómo van los codos? No, pues ya se me desgarraron. Voy empujándome con los huesos pelones. Ay, se me peló la carne. A mí también. Pero todo es bueno para estar libres, libres. Mira, ingeniero, mira. Mira. ¿Qué? No puedo ver. Tú me estorbas la vista. Ahí está la salida. Ahí está. ¿Se ve una claridad? Vámonos. ¡Vámonos! Ya estamos a un paso. ¡Ánimo! ¡Ánimo!
Esta es la pared que queda más cerca. Sí, señor director. Es casi seguro que pretendan salir más o menos a esta altura. Sí, señor director. Oiga, pero no se ve nada. Ahora que sí, como uno es ingeniero, se le ocurrió salir por el extremo del edificio, se nos van a pelar. Sí, señor director. Déjese de estar diciendo la tarugada de sí, señor director. Y dé órdenes de que vigilen todo el edificio por su parte de afuera. ¿Por su parte de afuera? Sí, estúpido. Me llevan. Está bien, sí, señor director. Que vigilen por dentro y por fuera y por todos lados. Todavía hay personal de extra, pero ya. Sí, señor director. Nada más que, pues fíjese que nos van a faltar hombres. A usted le van a faltar años de vida para que cumpla aquí una condena por baboso. Ay. ¿Cómo fue que los dejó escapar? Perdón, señor director. Lárguese a cumplir mis órdenes. Y ustedes seis, apóstense aquí y corten cartucho. Y ya saben, tiren a matar. A matar sin ninguna consideración. Rata. Acabo de sacar la mano derecha para afuera. Sí, ya la hicimos, Porfirio. Necesitas aguantarte de toser, porque no, con eso nos descubran. Oye, ¿qué hora será? Según mis cálculos, ya debe haber oscurecido. Ah, sí, no debe ser. Bueno, avísales a los que vienen detrás de ti que no se desesperen, que ya llegamos a la salida, a la libertad. Esto me pasa por aceptar mordidas, dinero. Les doy demasiada beligerancia a mis guardias, custodios y vigilantes. Ojalá que no se hayan escapado estos bandidos. De aquí en adelante quitaré todas las concesiones. Maldita sea. Ya está bien oscuro. Por más que todas esas cuadrillas están aluzando, igual que los reflectores, a lo mejor estos tipos ya se fueron. Ya están muy lejos. Me llevan de... Cuidado, ingeniero. Que no te caiga la tierra en los ojos. No te preocupes. Cuidado, no tosas, hombre. Nos pueden descubrir. Déjame sacar la cabeza. Hazle la seña convenida al campeón y al loco que vienen atrás de ti. Ya. Saca la cabeza afuera. Ya no aguanto. Espérate. Esto tiene que ser con mucho cuidado. ¿Qué nos dices si alguien nos está esperando en la banqueta? No lo creo. Vámonos. Espérate, ingeniero. No vaya a ser el diablo. Déjame sacar despacito la cabeza por el agujero. A ver. Híjole, ya la molamos, hombre. ¿Qué pasa? No podemos salir. Están vigilando toda la banqueta del edificio. Maldita sea. Ahora sí que ya nos llevó. Cálmate. No nos han visto. Hay patrullas, hay guardias y luces por todos lados. Pero ¿sabes qué, ingeniero? Si Telésfora hace las cosas como yo le dije, esta misma noche, en unas cuantas horas más, podemos salir sin ningún problema. ¿Pero cómo? Pues tenemos que aguantarnos en este mondrigo agujero unas horas, pero todo saldrá perfectamente. ¡Qué suerte, perra! Oye, Porfirio, ¿por qué estás tan seguro de que podemos salir? Ni modo de regresarnos. Mira, si ya habló Telésfora, la amiga que te platico, con el primo hermano de loco, y ya le entregó el dinero y el mueble, pues este arroz ya se coció. ¿Por qué? Pues porque Telésfora y el pelao ese van a dar una falsa alarma. ¿Una falsa alarma? Sí, van a informar a la policía que nos vieron allá por la Sierra del Huajuco. Entonces la policía creerá que, pues, que nos huyimos a la cueva que tengo allá, donde escondo mi tesoro. Pero no. Mientras tanto, estaremos en la casa de Eufemia. Y cuando ya nos dejen de buscar en la sierra, que será un día o dos, allí no volverán. Y entonces nosotros dejamos la casa del obispado y nos vamos para la sierra, pero subiendo por vía Santiago. Hombres, está muy bien pensado. Con razón te has fugado tantas veces de las cárceles. Hasta vestido de viejo lo he hecho. Ahora aquí, pues, no nos queda más que pechugar y esperar en Dios que la tele se haya hecho las cosas bien, sin que se entere Naiden, ni siquiera Eufemia, ni el abogado, el tal Madrazo. ¿Teles? ¿Eh? ¿Qué diligencias tiene que hacer aquí, señora? ¿De
Nestora no los escuchó entrar. Ante ella estaban serios y fijos Eufemia y el abogado Austroberto, vestido con su atildada afectación. ¿Por qué regresó, señora Telésfora? No puedo dar crédito al testimonio que ven mis ojos. ¡Usted aquí otra vez! Telésfora sintió que un sudor frío le rodeaba la frente. Fijó sus ojillos sin pintura en los arqueados del licenciado. ¡Mire, abogadito de segunda! ¿Qué dice? ¿Qué escucha ahora mi trompa de Eustaquio? ¡Lo que oye, viejo payaso! Ya me cansé de ser la Telésfora humillada y corrida. ¿Pero cómo se atreve a levantar la voz? ¡Aquí yo, de un adelante! ¡Voy a levantar la voz y hasta las naguas si te da la gana! ¡Pero esto es inaudito! ¡Falaz! ¡Tomás! No. ¡Pues también a Tomás y Eustaquio me lo paso por... ¿Tienes? ¡Miren! ¡Par de ricachones ridículos! ¡Ridículos nos dice usted a nosotros! ¿Cuando la que viste como payaso es usted? ¡Mire! ¡Mire usted! ¡El payaso! ¡Y esta móndriga casa se van mucho para la fregada! ¡Esto es absurdo! ¡Pues también de absurdo! ¡No, pues! ¡Te vaya mucho! ¡Y que huelga más tarde! ¡Ya me tienen hasta el copete! ¡Ya me llenaron de piedrita los guaraches! ¡Salga inmediatamente de esta casa! ¿Quién me va a correr? Usted, mendigo viejo destartalado, es puro trajecito, porque tiene más carne un taco de pollo que usted. Ay, Eufemia, por favor, diga algo. Yo me encuentro al borde de la consternación. ¡Pues también ese güey! ¡Encarnación! ¡Me hacen los mandados! Miren, parecito de monos de ventrículo, ya me cansé. Ay, por tanta pena quería ser buena, sumisa. Todo decía que sí. Hasta para llenarme de hijos, pero ya no. ¡Ni más, paloma! Ya me cayeron los dos en la punta del caracol del ombligo. ¿Y eso qué significa? ¡Le importa, mangos! Ahora voy a ser como siempre he sido. Rebelde y gruñona y gritona y mandona. Y todo lo que termine en ona. ¿Y quién me lo va a impedir? ¡Usted! ¡Nomás acérquese! Y le zumbo dos guamazos. ¿Qué hubo? ¿Qué? No. Por favor, distinguida dama. ¡Qué distinguida! Ni qué, la más vieja de su casa. Ay. Cuando quise ser buena, me trataron a palos, como al toro de San Francisco de Asís. ¿Cuál toro, señora? ¡Era un lobo! ¡Usted no me critique porque le parto su maceta! ¡Cállese! Y óiganme. Quise ser buena, obediente, y me trataron de lo peor. Ahora van a conocer y aguantar a la Telésfora, que siempre he sido. Y mucho cuidadito con quererme jugar cochino, porque no me dura ni palabranque. Oiga, señora, ¡cállese! Pero... Y para que sepan, les agarré un montón de dinero y un carro que van a venir por él. Y en ese mueble me voy a ir. ¿Ya no vas a regresar? No lo sé, pero mientras te sigas creyendo de este viejo que parece don Ferruco en la Alameda, vamos a tener muchas dificultades tú y yo, Eufemia. Pero no le hace... Y quiero que sepan, antes que Naiden, que para este momento ya se fugó de la cárcel Porfirio Cadena, el mero ojo de vidrio. ¿Qué? Ya tiré la manteca. Hijo, me dijo Porfirio que no dijera nada de su fuga. Y ya se me salió delante de estos. Es que me hacen enojar mucho. El abogado Austreberto Madrazo miraba con gesto adusto a Telésfora, igual hacia Eufemia, que se mordía el labio inferior hasta casi lastimarse. Pensaba que su gran amiga Teles, como ella le decía, tenía la razón. Pero, ¿por qué sucedía todo aquello? ¿Quién era el culpable? El señor Madrazo, con gesto adusto, fuma con frusión un costoso tabaco. Inhala profundamente. Los tés están en la elegante mesita del comedor francés donde luce el teléfono azul. Mire, desgarbada señora, yo opino que... ¡Usted no opina nada o le parto la maceta! ¡Señora, más respeto! No me grite porque le sale el tiro por la culata. Y no me salga con sus palabritas domingueras que no entiendo. Ahora me va a hablar en cristiano. Yo opino. Yo exijo que usted Telésfora, ignorante mujer... ¡A mí no me echen frijoles! Señora, no son frijoles. ¡No son pellejos! Yo opino que... ¡Cállese el hocico! Usted no opina una fregada. Teles, por favor. ¡Tengan su por favor!
Yo no le hago favor ni a mi abuelita si la tuviera. Y me doy mucho para el diablo. Ah, y oigan ustedes algo muy importante. Porfirio me aconsejó que no dijera lo de su fuga. Pero como estoy rabiando de coraje, pues ya se me salió. Ah, pero si sé yo que ustedes me echan de cabeza. ¡Sobre usted, señor Madrazo! ¿Usted mero? ¿Yo mero qué? Vengo y le pongo su apellido de corbata. ¿Teles? O sea que le doy un... Por favor. Vayan mucho para fregar a los dos. Ya se los dije. Mucho cuidado con rajarse. Y ya me voy. Esta mugrosa casa rica es como los canelos. No puedes dormir. Es porque te duele hasta las... Hasta las anginas. Es mejor que se vaya. Es mejor. Ay, ay, ay. Sabe, bella y gentil paloma etrusca. Yo tengo la solución a todos estos problemas. ¿Sí? Sí. Lo del joven fortachón, Alejandro, pues ya está en un sanatorio donde lo acabamos de dejar. Y las otras cosas se resuelven fácil. ¿Fácil? De inmediato. Su estado depresivo, gentilísima doncella, agravado por impulsos y tensiones irreprimibles que derivan en fases de delirio y alucinaciones, terminarán. El abogado suaviza la expresión de su rostro y abraza a la sorprendida muchacha. Todo terminará si usted y yo, grácil mujer, nos casamos. ¿Qué? Como lo oye. Escuchando las radionovelas de Rosario. ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Desapareció! Vuelve el desaparecido desde esta tierra norteña. Creen que ya se había ido y vuelve Porfirio Cadena. Llega y el ojo de vidrio cuando me como quiera acorralada. Este es Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Porfirio Cadena, el legendario bandido de la Sierra del Huajuco, en una nueva etapa de aventuras apasionantes, violentas, sensacionales y audaces. Nueva época llena de emociones con El Ojo de Vidrio, el desaparecido. El desaparecido, versión de Leandro Espinosa, a una idea original del bate, don Rosendo Ocaña. Ah, qué abogado madrazo, ya se quiere casar con Eufemia, ¿eh? Pero dicen que por sus millones, ¿a poco tú te casarías? ¿Ustedes se casarían con una persona por sus millones y millones y millones y millones? ¿Uno de los más millonarios o millonarias? ¿Ustedes lo harían? ¿Verdad que no todos somos como el señor madrazo, el abogado madrazo? Somos honestos, humildes y puro amor, ¿verdad? Puro amor sincero. Pero dicen nada más en las radionovelas y telenovelas que hay personas, hombres y mujeres que según son interesados y lo hacen por interés. Claro, eso nada más ahí en las telenovelas y radionovelas, pero en la realidad, para siempre felices. Bueno, este fue un capítulo más de la radionovela El Desaparecido. Nos escuchamos en los próximos capítulos. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Recuerden seguir.